Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando a la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estamos en el resto, lo de Carlitos, aquí en pleno barrio de Parque Chacabuco, con uno de los grandes jugadores que tuvo San Lorenzo Almagro en su historia, Pablo Michelini. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno. Contanos un poquito eh, en qué anda Pablo Michelini, ¿no? Un jugador que dejó una huella muy importante en San Lorenzo de Almagro y que siempre la gente quiere saber. Mirá, no, después que me retiré yo ya venía con algunos emprendimientos mientras jugaba, que era el tema de estaciones de servicio. Y, y bueno, estoy con, con eso, con mi hermano, desarrollando ese tipo de, de negocio ya hace como 15 años. Y, y bueno... Sigo con eso. Después hice otro emprendimiento en la ciudad de Neuquén, de un hotel, eh, que se inauguró hace ocho meses. Me costó mucho tiempo hacerlo, mucho trabajo. Y bueno, con eso me ocupo bastante el tiempo. Claro. Fue el motivo por el cual por ahí no seguiste la carrera de técnico o más ligado al fútbol profesional, ¿no? Claro. Es como que di vuelta a medio la página. Este, Por ahí la mayoría de los jugadores sigue ligado en algún aspecto, ya sea como técnico, como representante o como periodista, pero bueno, mi, por ahí me, a mí me tocó este, otra cosa que también me gustaba hacer. ¿no? Eh, Pablo, yo te recuerdo como un caudillo en el plantel de San Lorenzo Almagro, tanto dentro de la cancha como fuera, una especie de, de referente. Eh, me gustaría que me digas cuáles son las características de ese tipo de, de jugador, que la gente te tiene marcado de esa forma, eras... Un, un jugador muy importante en el campo de juego. ¿Cuáles son las características de ese jugador? Hoy, hoy este, no existe más poner el caudillo que maneja todo un grupo y una sola persona. Sí existe el referente, que son jugadores que necesita tener un plantel, cuatro, cinco, seis jugadores, este, que las características principales que tiene que tener es, es dar el ejemplo, o sea, entrenar, venir a horario, entrenar bien. Este, cuidarse en las cosas para que, que los demás chicos lo, lo noten. Eh, tiene que respaldarlo con cierto rendimiento en la cancha, tiene que tener un buen rendimiento este, y tiene que dar este, ayuda en lo posible, en lo, en, en, eh, en lo económico para con el plantel. Este, ya sea premio, todo ese tipo de cosas, tiene que dar el ejemplo y, 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 y defender a los más chicos o a los que tienen más este, complicada la situación. Yo creo que de esa manera eh, esos cuatro o cinco se ganan el respeto, eh, tiene que tener también eh, ambición de que el equipo gane y, 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 y hambre de superación y, y hacer este, reuniones para mejorar. Todas esas cosas hacen que, que ese grupo de personas... este... Eh, Lleva al grupo a que, que funcione mejor todo. Sí, aparte lograrlo eso en San Lorenzo tiene un plus, ¿no? Porque estabas en uno de los equipos grandes de, de Argentina y te fue bastante bien. Sí, porque había en ese momento esos cinco o seis jugadores que teníamos todo el mismo pensamiento, que nos moríamos por salir campeón, que hacía mucho que no se lograba, este. Eh y tratar de que no sea solo un campeonato solo, sino tratar de una mini seguidilla como fue un campeonato local, una sudamericana y la Mercosur eh, y dentro de la situación también, ¿no? porque es un club que estaba con muchos problemas económicos con el país que se caía a pedazos, este, un equipo que nunca eh, le, no cobramos premio en todo el campeonato y ganamos 15, 19 partidos o sea, dentro de ese contexto eh, se pudo lograr esas cosas, como decís vos eh, y dentro de lo que es eh, el marco extra futbolístico, ¿no? Eh, ¿Hubo situaciones eh, difíciles para poder eh, afrontar en aquellos momentos en tu estadía en San Lorenzo? Sí, sí, había, había este, tiras y aflojes con la dirigencia que también tenían los mismos nervios y ansiedad de nosotros de poder lograr un título. Eh, pero bueno, yo me, me recuerdo a veces este, que vos me hablas de esto, eh, un momento que nosotros no, no entrenamos por un problema económico eh, y nos reunimos este, cada uno se reunió para entrenar en, en situaciones, yo fui, me acuerdo que fui con, con Erviti, Franco y otro jugador que no recuerdo, Parque Chacabuco y e hicimos un entrenamiento impresionante eh, marcaba un poco de que no era una cuestión de no entrenar, al contrario había que entrenar más, había que hacerlo pero era un poco para, para, para marcar el descontento pero no hay mejor forma de que, que ahora me doy cuenta no hay mejor forma de protesta que logrando los objetivos, ¿no? Y el hecho de tratar con, con juveniles, por ahí la situación es un poco más compleja, ¿no? Porque por ahí ustedes saben cómo afrontarlo, pero ellos no es tanto. En ese momento bueno, eh, iniciaba Esteves, este, eh, Romagnoli. Eh, cuando vos tenés, cuando vos el grupo da el ejemplo, que estás entrenando primero, que te matás, este, que estás preocupado, que te duele todo, el que está abajo, si, si no hace lo mismo, queda un poco desubicado, queda expuesto. Entonces esa es la forma de que, de que uno este, le pueda marcar errores, pero con una cierta autoridad moral como para hablarle. ¿no? Y Pablo, siendo eh, parte de lo que es el fútbol argentino, precisamente cómo ves esta situación actual, ¿no? El tema del AFA, el tema futbolístico, el campeonato que estuvo. Prácticamente hasta el día de hoy entera de discusión, que si arrancaba, que no arrancaba. Eh, ¿Esto lastima un poco? Y hay un quiebre después de, del fallecimiento de Grondona, hay un quiebre institucional que lo estamos viviendo ahora con la Superliga, con los 30 equipos, con todos los aviones que hubo. Que obviamente este, va a haber una reestructuración importante desde el tema económico. Los clubes tienen que tratar de manejarse dentro de un presupuesto este, acorde a lo que le ingresa. Eh, Quizás tenga que tener más ingresos, pero tiene que saberlo manejar también bien. Yo creo que por suerte en San Lorenzo se han hecho muy bien las cosas los últimos años. Eh, y bueno, hay un vaivén en el fútbol general de, de Argentina que se va a ir acomodando con el tiempo, seguramente. Bien. Eh, te quería consultar también por los directores técnicos, ¿no? Eh, seguramente que habrás tenido mejores que otros. Eh, ¿Todos en realidad dejan enseñanzas, como se dice, de la boca para afuera? ¿Crees que se aprende? ¿De todos o por ahí hubo situaciones que te llamaron particularmente la atención? Sí, de todo se aprende. Se aprende lo, lo malo y lo bueno de todo. O sea, mira, esto no queda bien hacerlo. Eh, y bueno, el jugador mide mucho eso. Ve, hoy vino un técnico uruguayo acá y. y, y y seguramente el técnico está, está muy compenetrado con quién es cada uno de los jugadores de San Lorenzo, la función que hace, cómo juegan. Y, y si. Eso lo percibe el jugador. Sabe si está preparado, si hay planificación en la semana, si vos entras a la cancha y ves este, todo un, un trabajo eh, armado, o si vos llegás y está todo improvisado, uy hacemos esto, no, vamos para acá, no, vamos para allá, hacemos 30 minutos, después no, hagamos 60 porque la práctica fue. Viste que eso el jugador va notando. Todo y es el respeto que va ganando día a día este, el técnico para con los jugadores. ¿Te tocó de esas situaciones? Sí, un montón de veces me tocó situaciones de, de ver, mirá, esto se está haciendo bien. Eh, ¿Qué hace el técnico cuando el equipo pierde? Si sabe mantener la calma, si sabe marcar errores, eh, es difícil manejar un grupo, porque son diferentes personalidades. Esa, ahí está un poco la, la mano del técnico. Bien, y por ahí siempre los responsables son los jugadores, por ahí la gente no ve todo ese trasfondo. Eh, ¿Cómo lo manejaban internamente cuando te topabas con ese tipo de situaciones? Cuando había una situación que el técnico por ahí no. no y viste, eh, tratar de sumar desde adentro, siempre positivo. O sea, nosotros por ahí veíamos que algo no era lo que, lo que este, era correcto, pero bueno, de nuestro lado había que empujarlo para, para, para que sea bueno. Eh, siempre buscar el, el bien común, que era que el equipo tenga el mejor rendimiento. Bien. ¿Te gusta ir a la cancha? ¿Sos de frecuentar a ver partidos de fútbol? Voy, viste, pero a veces como que medio como eh, no tengo por ahí la posibilidad, porque por ahí no tengo entrada, me cuesta, por ahí tampoco, viste, uno va a la puerta y te pasa que por ahí no, 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 no te dejan pasar, no te conocen, que esto, que aquello, y, y entonces uno queda medio, medio descolocado. Y a veces no tengo la posibilidad de hasta de ir a comprarla, bueno, y a veces eso... Este, limita un poco. Deberían tener, así con los seis jugadores, por lo menos la posibilidad de que, de que puedan entrar a la cancha a ver el partido a los jugadores que por ahí estuvieron varios años en el club. no A propósito, ¿cómo lo ves o San Lorenzo Almagro desde afuera? ¿no? no solamente lo deportivo, sino la imagen que da eh, institucionalmente. Lo veo muy bien, muy bien. Institucionalmente lo veo muy bien. Eh... La ciudad deportiva bastante revolucionada, con, con obras, con, con una línea de, de marketing. Este, Bernardo Romeo está haciendo un trabajo muy bueno ahí, realmente eh, ha acertado con los técnicos que han venido, la mayoría de las corporaciones fueron muy buenas, la llegada de Lame y Tinelli ha, ha este, le ha dado un salto de categoría al club, la verdad que está pasando un buen presente para mí el club te da ganas de participar de ese momento? No, es que es como que yo no, como que tengo otro meta, otro objetivo, como que no estoy dentro de ese circuito. Pero bueno, lo veo de afuera y, y lo veo que lo están manejando acertadamente. Y es, es muy diferente manejar una empresa a manejar un club. Hay muchas variables que, que en una empresa son más acotadas que en el fútbol van cambiando. Recordame aquel equipo de San Lorenzo Almagro de, de comienzo de la década del 2000. Eh, bueno, el equipo jugaba, teníamos un plantel importantísimo. Eh, los arqueros eran Campañolo y, y Saja. Eh, de cuatro estaba Cerrizuela, de dos este, Ameli, Saicolocini, de tres paredes. De doble 5 eh, jugaba Cerrizuela, Tucio y yo. Y después de doble cinco de enganche estaba este, Erbiti, Leo Rodríguez, Romagnoli. Y después este, los delanteros de ese plantel eran eh, eh, Romeo y Esteves, pero también estaba eh, Abreu, importantísimo, el eh, Polo Quinteros, eh, Mario Santana. Eh, había realmente un, mucha categoría. Cuando analizás los nombres uno por uno, decís, o San Lorenzo era una potencia, ¿no? Claro, porque esos nombres después se potenciaron mucho, porque fueron de todos, le ha ido muy bien y, y estaban los nombres que te digo, todos con 25, 23, 26, 27 años, no con 33. O sea, eh, encontró el, muchos jugadores de categoría en un gran nivel y, y bueno, por eso se, se pudo dar este, ese campeonato de 2001, que se ganó el récord de puntos de 47 puntos seguidos. 47 puntos y de ganar 15 partidos seguidos, ¿no? Hablando del técnico de de Pellegrini, es ese caso del técnico que viene, lo miras de reojo y que de a poco se va ganando el reconocimiento de los jugadores porque venía como un desconocido es la realidad, ¿no? Sí, sí. Por ahí medio semejante a lo que pasa ahora, que viene un técnico que eh, debe ser conocido en su país, pero por aquí acá todavía no tiene tanta ascendencia y se está haciendo marcando ahora. Pero bueno, es eso, eh, que el, el, ver que el técnico conocía a no, cada uno de nosotros, que conocía cada una de las características, que lo había visto un montón, eh, que ve una planificación en la semana con un montón de trabajos nuevos, donde ves que, que trabaja con los jugadores que, que no son parte del equipo titular y le da la misma importancia, donde ves que hay trabajo en el, el sábado marcando errores con video, eh, donde sabe manejar situaciones límites. Todo ese tipo de cosas el jugador este, eh, lo va viendo, lo va percibiendo inconscientemente y, y se va ganando respeto. Bien, un plantel que aparte comenzó a darle a San Lorenzo la, la vidriera de jugar y ganar títulos internacionales, ¿no? Ustedes dieron el puntapié en realidad. Sí, tocó por suerte poder ganar la Copa Mercosur y la Copa Sudamericana después con, con Rubén Isúa. y y bueno, por ahí es, es, son procesos, es, esos procesos ha, hacen que después, unos años después, se pueda lograr también una Copa Libertadores con otro equipo, otro técnico, todo nuevo. Pero bueno, eh, es, un, es, este, es, es como que haber pasado un primer paso, ¿no? Son emocionantes las imágenes ¿no? de cómo se celebró el título. No sé si vos lo ves por, por internet, eh, cuando lo pasan en los canales de televisión, de la gente siendo un jugador más dentro de, eh, de la cancha. Eh, esto lo, lo tenés siempre presente, me imagino, ¿no? Sí, son cosas que se ve muy intenso. Eh, una tiene por eso. El que tiene la posibilidad de ser jugador de fútbol tiene, y poder lograr un título en un equipo grande y de, de esta manera son esos recuerdos que no te lo da ningún otro trabajo, ninguna otra cosa, y no tiene un valor económico y, y es uno, uno lo que más recuerda en la vida después, ¿no? Si tuvieras que marcar un momento bueno, muy lindo, e imborrable en San Lorenzo y otro no tanto, eh, ¿cuáles elegirías? No, muy bueno es eh, la mentalidad de ese equipo, eh, el, el poder estar este, convencido de, 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 de la forma y de la manera que, que quería jugar. Eh, para darte una idea, nosotros el último partido nos tocó jugar contra Unión y nosotros empatando igual salíamos campeón. Eh, y la mentalidad era que había que ganar igual el partido, no había que solo empatarlo. Entonces, esa, esa mentalidad y esa forma de pensar, este, uno la puede traspasar a, a un montón de cosas en la vida. Y lo malo eh, era que con toda esa capacidad de jugadores, eh, no, 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 no supimos hacer un buen papel en la Copa Libertadores en ese momento. Porque logramos título internacional, el campeonato bien, te dije un montón de partidos seguidos ganados. Pero no tuvimos la, la, la certeza de, de, de poder aplicarlo a la Copa Libertadores ese año, que no, no tuvimos buen rendimiento. ¿El momento del club en aquel momento también tenía algo que ver o, o no? ¿Esto fue meramente deportivo? No, 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 fue meramente deportivo. Eh, si ganamos el título con todos los problemas, lo podíamos haber hecho en la Copa Libertadores. Por eso el gran mérito de los jugadores que lo lograron después, este, que pudieron conseguir. Eh, eh, en el momento justo, porque hay que tener rendimiento ese día, esa hora, y, 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 y ellos lo lograron de poder ganar ese título, ¿no? eh, Pablo, hoy también está surgiendo una camada muy fuerte de juveniles en San Lorenzo Almagro. Me gustaría que le dieras algún tipo de consejos, ¿no? A los más chicos, a los que están de alguna forma con, con el aprendizaje, la enseñanza encima y con la premisa de llegar a la primera división. ¿Cuáles son por ahí los conceptos básicos eh, para los juveniles? Concepto básico. Es que juegue con pasión. Que yo a veces, diciendo un poco, a veces con. Para mí era ideal que, que, que los jugadores concentren ahí adentro del club. Eh, yo sé que ahora van a, a, a hoteles, ya no es lo mismo, porque no es tan cómodo, que se aburre, pero hay una identificación del jugador de, de, que, que queda ahí adentro del club, que ve. Que, que cena ahí, que almuerza ahí, que va a la tribuna a tomar un mate y que ve la cancha, y que va a jugar el otro día. Esa identificación es la que tiene que lograr. Este, y el consejo es eso: que juegue con pasión, que el aspecto económico es totalmente secundario y se logra después, porque si uno piensa en lo económico no, no, no obtiene nada. Eh, y es la única manera de que, de que los resultados sean buenos. La última, Pablo, agradeciéndote por esta amabilidad. Hay mucha gente San Lorenzo que te está mirando y seguramente está queriendo escuchar algún, algún concepto, alguna palabra para ellos. No, con San Lorenzo, totalmente agradecido. He pasado siete años, este, brillantes, eh, de los momentos buenos a los malos. Me ha identificado. Si yo hoy tengo que ir a la cancha, como fui el otro día, a Hamburg, voy a ver a San Lorenzo, que quedé totalmente identificado con el club y, y bueno. Eh, cuando veo eh, toda esa pasión todas la, 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 las ganas que ponen y, y la gente que va a todos lados este eh, es el empuje que tiene el, el club para, para con todo ¿no? Muchísimas gracias eh. bueno, Un abrazo grande, hasta luego